Bueno, pues. Ay, hijo puta mano. Se me olvidó quitarle los pelos. Ay, me dispensan pajaritos, así dicen algunos. Hoy no voy a tomar café a esta hora porque me puedo ahogar en una mitad ahí. Así que mejor tenemos agüita de tiempo, decía mi abuela. Pajaritos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, hombre. Feliz martes, a pesar de que ando todo trancado, todo hecho mierda, pero recuerden ustedes que esos ánimos no nos deben faltar nunca. Cualquier mierda que sea que nos esté pasando, cualquier problema, recuerde que el de arriba, pero el de más arriba, dice la canción, usted tiene que poner, mire, si ya usted no puede con esos problemas, pajarito. Ahí te quedan. Sí, hombre. Así que vamos a darle vuelo a la hilacha, mis queridos pajaritos. Sean bien llegados todos ustedes. Sean bienvenidos, mis queridas ternuritas. Recordándoles que Elik Darío, si usted, mire, ahí dice, ve, quiere dejar herencia. Quiere hacer un poder judicial. ¡Ojo! Quiere hacer el llenado o que le ayuden con llenar la solicitud para ir a, valga la redundancia, para ir a solicitar la visa. También él le da transporte, le llena, lógicamente, vea, cobra, yo no sé cuánto, pero ahí está el número para que usted le pregunte. Sí, hombre, lo lleva hasta bajón, le dan. Está bueno, si usted quiere, ya no se aburrió de su pareja, ahí está Elik Darío para todo el sector de North Carolina y todos los alrededores. Recuerden ustedes, mis queridos pajaritos, ahí está. Vamos a ver qué onda, vamos a ver con qué salimos, pero antes que nada. Ahí estamos ya, espérame, déjame ver, solo estaba viendo algo por aquí. No, es aquí, es ahí. Bueno, ahí está. Bueno, así que mis queridos amigos, aquí tenemos el agüita por cualquier cosa, por cualquier ahogamiento. Simón, hombre, no jodas, es que de repente, ¡pum! Me pega la tos, viejo, ¿y para dónde te haces? Bueno, mire, estaba, quiero, fíjate que como yo, pues a mí. Esto de Si que, no paga, si no pagamos. espérame, esto de que a mí mis buenos amigos suscriptores siempre, vea, ahí me escriben, quiero saludar a don Chadi y a su hijo que muy amablemente Saludos, Gilito, desde Alexandria, Virginia. ¿Cómo estás? Aquí con una respectiva tacita de café, café con leche, pancito. Y sin faltar los videos más tóxicos de El Salvador para desestresarse. Y aquí, Gilito, te voy a presentar a alguien que te quiere saludar. A ver si te acordás de él. Gilberto, un placer de verte. El tóxico, más tóxico de El Salvador. Un saludo desde aquí de los Estados Unidos. Si yo lo vi vestido de blanco en aquellos tiempos, jamás me hubiera imaginado ese cambio de carácter, ese cambio de look de hoy en día. Pero aún así, ahí estamos siguiéndolo. Un saludo. Hasta luego. Ahí estamos, tóxico. La misión de todos los días. Al final del día de trabajo, a ver esos videos desestresantes para los rabiosos. Saludos. Ahí está, señores, saludos a don Chadi, ahí a su hijo, saludos también a todos ustedes, mis queridos amigos, que ven estos videos. Quería poner eso porque para mí ustedes son lo primero, vea, ahí no hay tales, cabrón, ahí no hay tales, ¿me entiende? Bueno, ya todos o de todos he sabido lo que ha sucedido en la 10 de octubre, pero miren, hay algo, hay un video que yo les puse, no sé si ustedes lo vieron. Yo me acuerdo que les puse, quiero ver si lo tengo todavía, ¿no? ¿Se acuerdan esto que yo les puse?
que había hecho un muchacho, no sé si aquí está, este chamaco, que ahí bien raramente él caminando, eso fue en la 10 de octubre. Simón, ¿se acuerdan que yo les puse ese video, señores? Mírenle el talle por si acaso no lo había visto. Ahí bien sigilosamente, vea, con capucha y todo, o sea, lógicamente no quería que lo vieran, se pone a hacer este graffiti. Vea, y repito, y eso fue en la 10 de octubre. Imagínate, vea, gracias a ustedes, gracias a todos ustedes que comparten, por eso yo les digo, compartan, porque realmente este tipo de información, aunque posiblemente, esto es lógico, que ya lo tenían planeado para hacer esa incursión que han hecho en la 10 de octubre, pero videos así como ese ayudan, créanme. Es que yo no les digo que compartan para que yo me vea, no, es porque es necesario que esa información dé un soporte más para las decisiones que van a tomar ellos, ve, los del gabinete de seguridad. Escuchemos. Observar, pero si bien es cierto, hay buenos resultados, somos el país más seguro del hemisferio occidental, dentro de los 10 países más seguros en el mundo, pero no nos desconcentramos, no nos perdemos, estamos en una guerra, le hemos declarado una guerra a un estado criminal de terrorista, y eso implica realizar y mantener todo este tipo de operaciones, porque definitivamente los millones de salvadoreños que hemos liberado de las garras de estos terroristas valen la pena, y esto es ese fruto de esa concentración que tiene el presidente Nayib Bukele, que pues detrás de esa concentración, ese inmenso amor que le tiene a El Salvador, y nosotros como gabinete de seguridad le vamos a equipar todas las instrucciones que bajen de él, porque definitivamente este país se ha transformado, y lo bueno siempre necesita mantenimiento. Estas acciones van encaminadas a eso, a seguir destruyendo la economía criminal, a seguir debilitando estos remanentes que creen que todavía están en los gobiernos de ARENA y el FMLN y que se van a poder reagrupar nuevamente. Aquí venimos a golpearlos con contundencia para demostrarles que en este país, en este Estado de Derecho en el que vivimos, mandan en las calles nuestra fuerza del orden. Y es que eso es cierto, aquí debe imperar ante cualquier cosa las fuerzas de seguridad. Eso sí, respetando, porque aunque muchos digan que ay, que hemos perdido, si es que yo creo que hasta el culo han perdido algunos, como dicen ellos, que aquí se ha perdido todo, no hombre, no le quieran meter miedo, no le quieran vender humo a la gente, señores, no sean así. Mire, no hay que ser tan cerote, uno no jodas. Aquí andamos, aquí estamos. Nosotros hablamos, ¿ah? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Miren, hay una cuestión que déjame ver que estaba viendo. Y es algo que digo yo, puta, ¿es en serio que esta gente se atreva a decir? ¿Es en serio que venga la gente viendo este tipo de acciones? Lo que uno publica, porque a ustedes les consta, a mí me consta porque yo publiqué una de tantas cosas que se han visto en esa colonia 10 de octubre. Ahora bien, con la gente a veces no se queda bien, pero estos rabiosos cerotes son los culpables. Porque usted también le cree a las mierdas que le venden estos rabiosos, a la idea, al humo que le venden estos rabiosos. ¿Por qué? Vaya, hay un vergo de militares. Hay un vergo de soldado. Si pasan encuartelados, dice usted, puta, vale verga, que están ganando de choto, que para qué. Si los ve en la calle, ah, Dios guarde, que hemos perdido las garantías constitucionales, etcétera, etcétera. Pero gente como ella es la que se encarga de que algunos de ustedes crean ese tipo de mierda. Palabra. Ahí está la señora, mira, escúchala. Mire,
yo he vivido aquí en El Salvador, uh-huh. o sea, toda mi sí, vida, ¿verdad? Sí. He vivido los momentos de la guerra, he vivido donde ponían bombas en las cajas de telefonía. Uh-huh. Usted ni había nacido, y usted no. menos. Sí. Pero yo viví también en la época del dominio de las pandillas y uh-huh. todo eso. Jamás había sentido tanto miedo de estar en la calle. Mire, yo he vivido... La señora a segunda entender que ha vivido todo eso, la guerra, vivió el apocalipsis, vivió el Génesis, si es posible, de la Biblia, vivió todo, todo. Pero viene y dice, jamás he sentido tanto miedo, señores, por el amor de Dios, habráse visto, o sea, es que esta maitra, yo siento que como ella, dicho por ella misma, ella nunca ha conocido un marero, nunca la ha salvequeado, nunca un marero para entrar a X colonia, a su casa, a la casa de todos ustedes, le pidieron el DUI. O cuando fue a visitar a un pariente, le pidieron el DUI para saber si no venía de una colonia o de un barrio contrario a la pandilla que dominaba en ese sector. Ella nunca vivió eso, no me dé paja. Y que venga a decir que ahora vive más con miedo por el amor de Dios, ¿usted qué opina? A mí, yo le voy a ser muy honesto, a mí ese tipo de cosas me da miedo escucharlas. Porque hay personas que le creen, loco. Hay gente que cómo le cree a ese tipo de ¿cómo se llama? De cosas que dice esta señora. Y mira, y aquí te voy a poner otro. Espérame, quiero ver dónde lo tengo. Aquí te voy a poner otro. Que igualmente... Esto mucha gente no lo... Igualmente toman la seguridad como que... O sea, no sé, algo mínimo, vos, que no era ni la gran cosa, escuchá. Esto mucha gente no lo logra dimensionar así. El régimen de excepción ha suspendido derechos y garantías para todos. Pero la gente lo sigue respaldando. 76.4% de la población dice, quiero que continúe. Sí. Mire, si es que como desde la guerra... Yo le voy a hacer una pregunta. Usted que anda en la calle... Ustedes que posiblemente han venido a visitar, han venido a pasear, han sentido, pues si lógicamente, si yo ando caminando bien, ¿por qué me voy a preocupar con lo que él dice que se ha suspendido? Derechos y garantías constitucionales, dicen, suspendidas. Señores, por la gran puta, hombre, es que no me puedo exaltar tanto por el gaznate. Para seguir haciendo más videos, pero por el amor de Dios, si yo ando caminando bien, yo ando tatuado, o sea, ¿cuál es el problema? Que me revisen, no hay pedo, me quito la camisa también los que ando aquí, que me los vean, es que yo no tengo miedo, porque yo ando caminando bien, pues, neta, palabra. Guerra, la posguerra, toda la violencia que se ha vivido después de esto, a los ciudadanos realmente nunca nos han respetado los derechos. Nunca, como nunca nos han respetado los derechos, no nos duele cederlos, solo con un poquito de seguridad, y no digo... A eso me refiero. Cuando ellos dicen, vos un poquito de seguridad, vos, no es la gran cosa, hombre. Pero bueno, antes que todo, recuerden, vea, cuando necesiten un... poder notarial, cuando necesiten cualquier cosa, North Carolina, Sur Carolina, Georgia, Tennessee, todos esos alrededores, póngase en contacto con el Elite Darío. Cuando usted necesite vender o comprar, ya sabe. Pero también recuerden, señores, que ya se acerca la temporada del 2 de noviembre y usted quiere ir a inflorar a esa persona especial o quiere regalar un detalle muy bonito. Las amigas de Fiofer también están a la disposición de ustedes. Ok,
Ahí está el número, si te querés poner en contacto con ellas. Bien, espérate. Vaya, sí. Dice él con un poquito de seguridad. ¡Qué barbaridad, loco! Ajá, nunca, como nunca nos han respetado los derechos. No nos duele cederlos, solo con un poquito de seguridad. Y no... en serio, señores, un poquito de seguridad. Es que posiblemente la gente que se pone a decir eso, no sé si han vivido, vaya, la niña Julia Evelyn dice que no. Pero no sé si este amigo haya vivido todo eso que muchos, muchos de ustedes que posible salieron huyendo, vivieron con respecto a las pandillas. Pero sigámoslo oyendo. Digo poquito por menospreciarlo, porque es porque el contexto de seguridad se ha sentido. Pero por tener seguridad estamos dispuestos a dejar ir algunas garantías constitucionales. Por tener seguridad yo estoy dispuesto a lo que sea. Neta, así, por estar tranquilo, por poder abrir esa puerta a las 8 de la noche, por estar afuera, bueno, que antes cuando le andaban dando vuelta a la gente lo hacían de día, por tener abierta esa puerta en el día, vaya. Imagínate ese simple y sencillo hecho de tener esa puerta abierta, la puerta de la sala, como nosotros conocemos, que va para la calle. Con solo ese hecho, por la gran puta, con solo ese hecho. ¿Por qué no, pues? Con que dábamos más. Cuando estaba la delincuencia presente, dábamos mucho más. Algunos hasta la vida dieron. El régimen de excepción no suspende. La libertad de expresión, la libertad ambulatoria. La libertad de expresión. Fíjate que... no sé si significa eso lo que yo creo, libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria es el derecho que tienen las personas de desplazarse, residir y estar en cualquier lugar de un país, así como de entrar y salir de él. ¿Están escuchando lo que significa libertad ambulatoria? Lo que este señor dice. El régimen de excepción no suspende la libertad de expresión, la libertad ambulatoria. La libertad de expresión. ¿Y él qué está haciendo, vea? La libertad ambulatoria es el derecho de las personas a desplazarse, residir y estar en cualquier lugar de un país. ¿Usted se ha sentido sin libertad ambulatoria? ¿Usted ha sentido eso? Así la neta. ¿Ha sentido? ¿Ha sentido que le han quitado la libertad ambulatoria, así como entrar y salir de este país? ¿Se fijan cuando les digo que aquí este tipo de personas, yo a él no lo conozco, pero por qué dice eso? Posiblemente eso sea teóricamente el régimen de excepción, posiblemente. Pero aquí vámonos a la práctica. Aquí vamos a lo que andamos en la calle. ¿Usted ha sentido eso? Y ahí se la dejo para que usted lo diga. Ahí lo puede poner en los comentarios. La lectura de derechos, la presunción de inocencia en parte, nos suspende un montón de la inviolabilidad de las comunicaciones, este tipo de cosas. Hemos preferido dejarlas ir por continuar en este contexto de seguridad y no verlos como que son garantías del Estado. ¿Está bien? No, pues si él tiene derecho a pensar lo que quiera. Ahora quiero que usted escuche esto. Si no pagábamos, no entrábamos. Por lo tanto, teníamos que pagar para poder vender nuestros productos. ¿Cuánto pagaba? Fíjese que era diferentes zonas. Aquí les llamaban diferentes clicas. Por ejemplo, aquí arriba son los octubres. Perdón, allá abajo en la primera etapa eran los octubres, aquí arriba era otra clica, los diabólicos, había una clica que le llamaban los H en Hollywood. A todos ellos les pagaba, o sea que se repartían pues las rentas.
allá abajo en la primera etapa yo pagaba $25 mensuales, aquí pagaba 40. Y así pues. O sea que solo para ellos trabajábamos prácticamente. Cuando no se pagaba, sí ya había problemas. ¿Qué pasaba si no pagaban? O traer una persona que era de diferente sector, que fuera de contrario. Ahí sí teníamos problemas. Hoy estamos bien, gracias a Dios. Sí, ¿cómo sienten de poder andar sin tener que pagar? Andamos libres, no andamos con esa zozobra que a diario. Vaya, ahora vengo yo y les hago la pregunta. Lo que decía el señor anteriormente, el chamaco, casi se ve que somos de la misma edad. Que la gente con ese poquito de seguridad, ¿han escuchado lo que dice ese vendedor? Yo lo pasé eso aquí en La Presita cuando yo iba a vender a la colonia La Presita. Yo lo pasé. Yo pagaba $5 por entrar cuando andaba en ventas. Lo pasé yendo a vender al tamarindo, a las tunas. Lo pasé también hasta culo arriba. Me pusieron en dos veces allá en el sector antes de llegar, después de las tunas, ahí por el Hawái, antes de llegar al Hawái, para los que conocen. Señores, versiones como las que dice este amigo, ustedes están escuchando, ¿creen ustedes que este señor quisiera regresar al pasado? ¿Creen ustedes que ese amigo no está feliz? ¿Ah? ¿Creen ustedes que él mismo lo expresa? Ya no andamos y ni vivimos con esa zozobra. Y tenía mucho más videos que presentarles. Por ejemplo, este de las cosas que este para mí, este viejo, es la mera verga, loco. Bueno, este día estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil. Ya la metodología de esa vida de manera general, acercamos el lugar y luego junto con la policía se extraen del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos también los diferentes archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores. Hay 2,000 efectivos de la Fuerza Armada y 500 policías con todas las tecnologías y todo lo que implica también otros equipos, de tal manera que por el área. Y miren, y así nosotros podemos ver que para capturar 2 mareros o 3, pero son esas dos personas, ¿cómo tienen con temor o tenían con temor a esa colonia 10 de octubre? Y esa colonia está, ¿cómo se llama? La entrada a Orille Calle. Ahí está la entrada, loco, a Orille Calle. Ahí por donde está una famosa arrocera. Ahí está, a Orille Calle, yendo de Comalapa hacia San Salvador, a mano derecha. Ahí está. ¿Creen ustedes que si usted manda un arreglo de rosas, un ramo, a cualquier lugar aquí en San Miguel, creen ustedes que el delivery va a tener miedo de entrar? Así como lo tenían los deliveries de comida rápida, del pollo, de la pizza, que no entraban a ciertos lugares. ¿Creen ustedes que si usted le manda un arreglo, un ramo, a esa persona especial que le compre a las amigas de Fío Fer, creen ustedes que ese delivery va a entrar como Pedro por su casa, dicen? Entrar tranquilo a cualquier colonia, a cualquier lugar. Pero ahí se los dejo, mis queridos amigos. Póngale mente, póngale queso. Yo, el tóxico, y yo hablo en cuenta propia, vea. Yo camino por la calle, ando por donde sea. Pero es que yo no ando en nada malo. Y para llegar a algo bien, sí, hay a veces, por ejemplo, yo quiero hacer un viaje el otro año y yo tengo que restringirme ciertas cosas. Así de sencillo. Sentido común, hombre. Queremos buena seguridad.
restringámonos un par de cosas. Ahora, ¿usted siente esa restricción? Ahí se lo dejo y se lo quiere escribir en los comentarios, ahí se los leo. Pajaritos, besitos ricos y sabrosos. ¿Saben dónde va? En el Chiquis Triquis. Ay, salud.